¿Quieres hablar con nosotros? Los sentimientos son el resultado de las emociones y estos marcan como huella profunda el tronco de la vida y quién sabe, quizás perduran tras la muerte. La pena, el deshonor realizado, la pérdida de un ser querido, la tristeza, la soledad. Como decía Víctor Hugo, el infierno está solo en esa palabra, soledad. Nos adentramos en este bello y antiguo edificio, en el que albergaba todos sus secretos, hoy en día abandonado a su suerte, y del que nada conocíamos antes de cruzar su umbral. Ni su historia, ni la historia de sus moradores. Queríamos descubrir si en el interior de estas paredes la casa aún albergaba vida. Esa otra vida que investigamos. Y el motivo de esa pervivencia, si la hubiera. Poco a poco, como el retirar de capas de un velo, esta fue apareciendo. Nos gustaría que nos acompañaran en esta exploración al misterio de esta casa. Es increíble cómo personas sensitivas pueden ver el pasado con tanta claridad. Poseen la facultad de percibir el ayer que pareciera fluir desde estos añejos muros. Quizás tengan un desconocido poder mental en el cual, como un interruptor, enciendan una línea de comunicación directa con estos fantasmas que perviven aquí y les sean desvelados estos secretos del pasado. O tal vez ambas se produzcan a la vez. A pesar del tiempo que llevo investigando, me sigue asombrando como el primer día. Me sigue sorprendiendo esta maravillosa facultad de nuestros compañeros sensitivos que nos acompañan en estas aventuras nocturnas.
nos han seguido en nuestro trabajo previo y les damos confianza con nuestra palabra, en esta noche le volvemos a dar fe que ni Luca ni el resto de componentes conocían nada en absoluto del origen y pasado de los que allí vivieron. Todo lo que verán a continuación se fue descubriendo en el transcurso de las sesiones, y los datos que daremos al final los obtuvimos a posteriori, en el trabajo de documentación. Damos nuestra palabra de ello. Exterior y por el interior del edificio para comprobar que estábamos solos, optamos por realizar la primera sesión en la sala principal del edificio, en la planta baja. Como fenómeno habitual y que nos ocurre en muchas ocasiones, y por ello siempre dejamos una grabadora encendida, en los preparativos técnicos de instalación de cámaras, varias ecofonías entran en los registros, destacando las dos últimas, en las que como una conversación entre dos personas de ese otro lado, parece como si empezara a parecérseles nosotros como meros fantasmas en su propia casa. Va a estar en esa posición, ¿no? Él está grabando. No, es una salón. Sí, pero es interesante el hecho de ver que... Pero es... ¿Hay algún espíritu aquí con nosotros? ¿Hay alguien aquí con nosotros? Asustado. Asustado. No tengas miedo, estamos en paz. Queremos solo hablar contigo. Pantalla. ¿Te refieres a la pantalla, a las cámaras que llevamos? ¿Es lo que te extraña?
perdón. Comida. Comida. Llevamos aparatos para hablar contigo. ¿Quieres hablar con nosotros? ¿Quieres hablar con nosotros? Esta presencia que se encuentra cerca de nosotros nos escucha, pero insiste en que no puede vernos. Esas psicofonías no las escuchamos en directo, y oyéndolas después, entendemos que hay dos entidades, de las cuales una sí puede vernos o intuirnos, con este, los de blanco. Después de este momento, pasamos a ser más precisos en las preguntas. A raíz de un dato que encontramos en la casa, lanzamos una llamada a un hombre femenino. ¿Cómo te llamas? ¿Te puedo llamar Josefina? Es un hombre. ¿Es un hombre? No. ¿Es hora de la comida? ¿Estabas enferma aquí? ¿Quieres decirnos tu nombre? ¿Sigues asustada aquí en la casa? Solo queremos hablar contigo. En la mesa hay aparatos para que puedas hablar con nosotros. Simplemente. La mezcla de esta voz y la palabra final del generador componen esta estremecedora frase. Me he quedado aquí. Solo queremos hablar contigo. Simplemente. Además, en las últimas investigaciones la palabra es, puede ser igual o parecida. ¿Ruiditos?
Para un autógrafo. Va a venir alguien. Sí. Reparamos. Estos claros pasos los escuchábamos todos. Nunca presiente la llegada de alguien, material o inmaterial. Y esta proximidad, quizá este contacto, sea el detonante de los datos que empieza a relatar. Una mujer falleció en aquella habitación, pero no fue la última persona a vivir en esa casa, y no era Josefina. Estancha. Y aquí vivió una mujer muy importante por la casa, que en realidad se llamaba María. Calma, ¿no? Total. Por favor, acércate a nosotros. Estamos aquí para escuchar tu historia. ¿Quieres darnos un mensaje? ¿Necesitas algo? En cualquier momento. En algún momento. Es muy raro, ¿eh? En algún momento. ¿En cualquier momento? En algún momento. En algún momento. ¿Tú puedes ver lo que le ha pasado a tu casa? ¿Vivías aquí? ¿Cómo te encuentras? ¿Estás bien? ¿Estás sola? Háblanos, por favor. Congelados. Congelados. Congelados en el tiempo. O por el frío. O por el frío. Cargar. Cargar. Le pregunta cómo estaba. Frío. Radio. Radio. Sí, está ahí la radio. Cargar la radio. Cargar la radio. Cargar la radio. ¿Quieres que encendemos la radio? Victoria. Victoria. ¿Te llamabas Victoria? ¿O te refieres a una Victoria? Volvemos a dar fe que no hay ninguna manipulación previa en este generador.
emite palabras aleatorias y opta igualmente por el momento dado a producirlas. Si nos siguen en anteriores investigaciones, la asombrosa casualidad emerge de nuevo. Las palabras silbanadas, certeramente, dicen: Médico Humberto Hill. ¿Es un médico extranjero? Por otra parte, quizás el sonido Hill pudiera realmente referirse al apellido Hill español. Existe un aparato de radio sobre el mueble, quizás el objeto que más destaca en la sala. Cargar. Le pregunta cómo estaba. Frío. Radio. Radio, sí, está ahí la radio. Sí, cargar la radio. Esa presencia nos anima a encender esta radio. Y a nuestro requerimiento, este, Victoria, entendemos que es un sí. Muchas veces, las palabras que emite el generador y creemos elegidas pueden ser parecidas en su lógica a la que pretende querer expresar. En otras investigaciones, palabras como fuego o en este caso victoria podían traducirse en su sentido como una afirmación. La verdad es que sí que hay una radio sobre la cómoda. Porche. En el porche. Pecho. Pecho. ¿Falleciste en esta casa? Te sentabas en aquel sillón, ¿verdad? Te costaba mucho respirar. Dado. Pero yo he oído dedo. Compartir. Compartir. Es interesante, casi describe una situación. Tenían frío, pero escuchaban la radio. Tocaban a los dados. Hay una mesa justo enfrente nuestro, un lugar de reunión. Andrés tenía razón. Parece que nos estuvieran describiendo un momento pasado, de cálida reunión alrededor de esta mesa, quizás envueltos en los sonidos añorados de esta radio. Anotamos también que en ese momento un orbe luminoso se dirige a la habitación que se encuentra a las espaldas de Luca. Nos separamos un instante a una habitación contigua, donde encontramos un recuerdo de boda, con los nombres de los dos cónyuges, Francisco y Josefina. Francisco y Fina. Navidad. Navidad. Sí, estamos próximos a Navidad. Sí, pero casi que describe una situación familiar, ¿no?
Es que esta ventana no se puede cerrar. Francisco Javier. Antes te he dicho, hay un hombre. O yo siento que hay un hombre. Sí, sí. Y la. Es que debería decir las cosas en el momento. Paco. ¿Pero lo vamos a ver? No sé, yo tenía la impresión de que aquí había un hombre. Y luego me ha venido a la cabeza cuando alguien ha preguntado. Justo. Cuando estaba. Al rato me ha venido el flash de decir Francisco. Pero estaba esperando a ver si salía. Este justo del generador. Parece corroborar esta sensación también de presencia masculina de Carmen. Dos orbes, de nuevo, entran rápidamente en la habitación que tenemos a espaldas. Podrían ser insectos, pero lo incluimos por lo casual del momento. Sí, pero ella murió por último. Esto estoy seguro. Se quedó viuda. Sí. O sea, ella fue la última a vivir aquí. Él murió antes. La boda de plata. Terrible. Uno de los dos murió, yo creo, de cáncer a los pulmones. Directamente. Directamente te dice. ¿Por qué estás respondiendo? Estás respondiendo. Mira, tengo la carne de gallina. La piel de gallina. La muerte de una de estas dos personas del pasado, de esta casa, es lo que ve Luca. Afina diciendo que es una muerte por cáncer de pulmón. Y parece querer ser confirmada desde su otro lado. Coincidente con esta visión, un orbe asciende al lado, junto a la mesa. Ha nacido aquí, seguramente ha nacido aquí. Arriba. ¿Lo que pasa es que sigue siendo un hombre? Yo no lo sé, pero cuando él ha dicho, no sé, yo la sensación que he tenido era de hombre. No sé por qué. ¿Hay más de una persona aquí? ¿Sois más de uno? Aquí creo que ha habido una gran pelea por la herencia. Pero esa casa no fue construida a ese papo, a ese... La construyeron antes, probablemente los padres. Yo creo que está intitulada la hija. Esa fina. Pero no la construyó ella o su esposo. No, ya existía. La casa. La construyó el padre. Y creo que se pelearon y desde ahí empezó todo el problema. Por eso que probablemente la parten en dos apartamentos. ¿Suele respondernos cuando hablamos o preguntamos? ¿Suele responder la...? Sí, de momento ha parado. Hasta. Suele responder hasta. Pero algo está escapando todo esto. Problema. Problema. Tú querías mucho, ¿verdad?, esta casa. Pero me parece que nunca has estado de verdad feliz. Jugar. Jugar dados. ¿Jugabas aquí en esta mesa? ¿Aquí eras felices?
¿Había niños allí? Medio. ¿Qué? Medio. 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 Medio feliz. ¿Medio feliz o aquí medio? Estaba medio feliz. O en medio de la estancia, ¿eh? Yo no siento felicidad. Tranquilidad, sí. Felicidad, no. Quizás esta casa era el único lugar que los acogía, que no estaban tranquilos. ¿Y su hija? No tuve hijos. ¿No tuvo hijos? No. ¿Tuvo hijos? Tampoco. Creo que perdió un hijo. O nació muerto, o murió a los pocos, o lo perdió cuando estaba embarazada. Pero, ¿entonces con quién discutía? ¿Con la hermana? ¿O con el hermano? Yo creo que era hermano. Un hermano. Podría decirte más mayor que él. Hermano mayor. Y creo que el gran dolor de esta mujer era el no haber tenido hijos. No haberse quedado sola. ¿Puedes mover alguna cosa de lo que está aquí? ¿Mover o tirar alguna cosa para saber que estás aquí con nosotros? No sé si lo puedes hacer, pero si te es posible, queríamos ser testigos. Yo me siento pesar. ¿Pesar? Yo creo que aquí no hay un verdadero fantasma, entre comillas. O por lo menos no está aquí residente, fijo, no sé cómo explicarme. Pero es como si los dos, ella, no quieren dejar la casa. Entonces, como si vienen y van, y se ha quedado mucho de ellos en esta casa. Es que la casa se está yendo. Además, hay ropa suya en los armarios. Hay muchos objetos personales aquí. Lo que me parece de entender es que la infancia de esta mujer fue muy dura. Los padres eran muy duros. Y puede ser que la madre murió, que ella era joven, y por lo tanto la creció el padre y personas externas a la familia, extrañas casi. Hello, US. Lo que es. Lo que es. Por es lo que... tanto, yo te diría que es una mujer que no tampoco hubo una infancia feliz, serena, de niña, ¿sabes? Era más una muñeca en las manos del padre. Suele responderle cuando tomas. ¿Estás seguro de que aquí no ha habido niños? Hay dolor por un niño. Un niño muerto, sí, pero te diría que no es un niño que ha llegado a ir al cole. Se ha muerto muy pequeño. Para resumir, no hay un heredero aquí. Y la muerte de ese niño es lo que de verdad ha destrozado a esta mujer al final. Es que no es que. O vamos arriba, pero ahí arriba no es. Lo que hay está aquí abajo. Es lo más personal. ¿Y esa habitación? La de las. Esa habitación me da un poco más rollo, ¿sí? ¿Qué le pasa ahí por la cama solamente? ¿Sí? Sí. Antes de entrar en la habitación contigua, donde al inicio de la sesión varios orbes en pareja parecían entrar en su oscuridad, vamos a hacer con su permiso un paréntesis. Cortamos y pasamos al dormitorio.
Posteriormente a la investigación, hemos descubierto y documentado que esta casa-palacio fue propiedad de aristócratas de la zona, cuyo origen familiar se remonta a principios del siglo XVIII. Francisco Javier. Francisco, antes te he dicho, hay un hombre, o yo siento que hay un hombre. Se inicia y tiene posteriores descendientes varones con el mismo nombre, con un marqués, llamado Francisco. Aquí había un hombre. Y luego me ha venido a la cabeza cuando alguien ha preguntado, justo. Cuando estaba al rato, me ha venido el flash de decir Francisco, pero estaba esperando a ver si salía. Emparentan con la nobleza local, uniéndose a este linaje abolengo durante años. Dentro de este, coincidentemente, existió una marquesa, llamada Josefa o Josefina. Pero me parece que... Descubrimos también que en descendencias posteriores también existió una María, que a pesar de su riqueza y estatus, no tuvo hijos. Para resumir, no hay un heredero aquí. Y la muerte de ese niño es lo que de verdad ha destrozado a esta mujer al final. Una mujer falleció en aquella habitación. Pero no fue la última persona a vivir en esa casa. Y no era Josefina. Distancia. Y aquí vivió una mujer muy importante por la casa, que en realidad se llamaba María. También hemos encontrado otra referencia a otra descendiente femenina, llamada María, que también vivió en este edificio en los años 20, y que se dice que el propio Carlos Gardel asistió a alguna de aquellas fiestas de la aristocracia. Como solemos hacer siempre y por protocolo al visitar un sitio nuevo, nadie de nosotros conocía los datos históricos de esta casa en concreto. Toda esta investigación histórica se realizó después de esa noche. Entramos en el dormitorio. Sobre todo esta habitación es muy bien. Por eso te pregunto. Estamos en el dormitorio. Un dormitorio con muchos objetos personales. Hay un libro ahí arriba. Este ruido a su espalda hace que Carmen se gire, y en ese instante el audio de la cámara fija de la sala recoge unos claros pasos que transitan fuera. Atentos, ya que minutos después aparecerá otra anomalía en el vídeo de la cámara fija.
¿Quién dormía aquí? Marlboro. Equipo Marlboro. Marlboro. Tirada mixta. 9-9. No sé, yo lo que siento es mucho dolor por la pérdida de un niño. Marcamos estas dos escenas registradas en ambas cámaras simultáneamente. Desde la cámara de mano se graba un orbe que asciende cerca de la mesa que hay en la sala. Y a la vez, en la cámara fija, se produce una distorsión de la imagen, como si algo hubiera pasado frente a ella. Hace muchos años. Te diría como si un niño ha muerto. Tuviera un hijo que murió. Para coser, para... ¿Qué os parece si salimos un poco? ¿Sí? Ahora yo también lo veo muy... Como última prueba de la noche y que nos gusta realizar para comprobar la variable de la tranquilidad y sin la interferencia humana, dejamos varios aparatos grabando en ambas habitaciones. Vamos a salir de la casa al exterior y dejamos varios aparatos solos aquí en el comedor y en el dormitorio que hemos estado antes. Salimos todos fuera del edificio durante 30 minutos. Este es el resultado con la casa vacía.